Y de repente un día me dio un beso y descubrí que es que era el hombre de mi vida. Chupo ruedas, soy como la madre del artista con Antonio. No solamente porque le quiero y le admiro, sino porque su éxito, su gloria, su halago que tiene de todo el mundo, los considero tan míos, pero más cómodo, porque si fuera yo la protagonista sería más incómodo. Quería que yo dijera que había sacrificado mi vida y le había dedicado a Antonio y no me había realizado como mujer por culpa de estar a la sombra de Antonio. Y no me convenció, no lo dije. Lo bueno de Antonio, es que es una redundancia, es lo bueno que es. Y lo mejor es el talento que tiene. Es un desordenado espantoso, pero irritantemente espantoso. Yo cuando empecé a trabajar con Antonio tenía cartas sin abrir desde el año 55, cuando empecé, en el año 67. En el año 65 no las había abierto. El dolor lo vive con dolor. Y la injusticia se vuelve con injusticia. Él mismo se vuelve injusto, porque ante la injusticia no razona mucho y hay que frenarle y decirle, pierde los papeles y se vuelve injusto. El desinterés de Antonio, el desprecio al dinero. No el desprecio, no, la indiferencia al dinero. Él, cuando era joven, todos sus amigos le empeñaban la ropa, no le importaba. Como yo iba de militar, cuando volvía de la academia, le habían empeñado los trajes. Y no le importa, el dinero a Antonio, nada. Yo me acuerdo que cuando ya empezamos a ahorrar y a tener un día más dinero, no sé qué, habíamos tenido siempre coches normales y había que cambiar de coche. Y le digo, ¿qué coche compramos? Y me dice, como si él no se lo mereciera, además, diciendo, cómprame un Mercedes. Y digo, bueno, pues te voy a comprar un Mercedes. ¿Qué me vas a comprar? ¿Es que yo me puedo comprar un Mercedes? Dije, sí, sí, te puedes comprar muchos Mercedes. Hasta que yo no empecé a ir al colegio y relacionarme con compañeros y tal, no me di cuenta de que los demás padres se iban a trabajar a un sitio y no trabajaban en casa, que no hacían algo tan divertido como dibujar. Es un gran amigo mío, me ayuda, colabora conmigo y estoy muy orgulloso de él. Un mundo de creatividad tan intenso y tan propio, pues es cierto que en algún momento aísla, se ha visto un poco, lo he sentido un poco lejano, ¿no? O sea, no lejano porque no me hiciera caso, sino porque estaba, podríamos decir, metido en su mundo. Y Hombre Solo es sin duda el libro en el que Antonio más ha desnudado su alma de poeta, de filósofo, de hombre sabio. Entre los 10 grandes libros del siglo XX español hay que colocar a Hombre Solo, que es un espejo que Mingote situó delante de la sociedad actual y, por supuesto, como es natural, de la soledad inmensa que tiene el hombre. Yo creo que es un tratado de metafísica general, un tratado de ontología de primer orden. Pocas veces se puede dar la oportunidad de que un autor tenga la suerte de tener un libro para expresar como Antonio lo ha expresado en ese libro, que es una verdadera maravilla gráfica de intencionalidad y donde no hay ninguna referencia política, sino es como humor, como se llamaba Evaristo Acevedo, humor por el humor o humor blanco. Mi Hombre Solo me parece la mejor obra dibujada y escrita de Antonio Mingote. A mí me parece Hombre Solo, me parece una obra maestra, una obra maestra. Hombre Solo es el, o sea, Antonio Mingote, que es una de las personas que más amigos tiene, pues seguramente en lo hondo de lo hondo tiene su soledad como cualquiera, está reflejada en los dibujos de un alto valor poético. Es un autorretrato, entonces el Hombre Solo se ve como este señor que camina por el Retiro, que puede ser que camina por un campo infinito, está autoconsiderándose y considerando a las personas y a las cosas de las que va a hablar en sus dibujos. Es una especie de caballero andante, de monje sin hábitos, de una religión más o menos agnóstica, que va diciéndonos cómo deberíamos ser y nosotros interpretamos que es que deberíamos ser como él. Tiene una amistad genérica hacia los humanos, pero no hay nada que le defina más como el aborrecimiento en el que milita contra la estupidez y la tontería. Y el Hombre Solo lo que viene a reflejar es esa capacidad que tiene Antonio Mingote para proyectarse en su enorme timidez.
Y él muchas veces, en alguna ocasión lo dice, me siento solo. Me siento solo porque la estupidez me aísla. Antonio en el fondo es introvertido. Y es muy, muy introvertido, aunque no. Y piensa mucho y se abstrae muchísimo y de ahí le sale Hombre Solo. Antonio siempre dice que él solo tiene un tema, un único tema, y que su inmensa obra representa sus variantes. Pero ¿cuál es ese tema? ¿Acaso no lo son la libertad, la justicia, la tolerancia, la soledad? Tú quieres mucho a la gente. Sí, sí, bueno, sí, 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 quiero a la gente, sí. Quieres mucho a la gente. Les das caña, como un padre, como un hermano, como un amigo, pero lo que trasciende de toda tu obra es un descomunal amor a la humanidad. Pues sí, probablemente, sí, probablemente, sí. Sí, un amor muy mezclado con la crítica y por supuesto también, bueno, aquello de que bien te quiere te hará llorar lo pongo en práctica, ¿no? Hago una crítica a veces de las cosas, bueno, pero sí, siempre con un fondo de comprensión, más que de amor, de comprensión, que es lo importante, ¿no? Hay que comprender. Y si se comprende todo, todo se perdona. Eso al final, eso es amor, ¿no?